Hunters acabará con su temporada 2, que tiene fecha de estreno en Amazon. Hunters solo tendrá 2 temporadas. La serie de Amazon Prime Video, protagonizada por el actor Al Pacino, acabará mucho antes de lo previsto. Pues su creador, David Bale, llegó a afirmar que tenía material como para grabar 5 temporadas. Pero sus planes se han visto truncados. La segunda temporada se estrenará el 13 de enero de 2023 y será la última. Según informa Entertainment Weekly, el citado medio ha hablado con el creador de Hunters en relación a este precipitado desenlace que no se esperaba tan pronto. Los nuevos capítulos cerrarán la disparatada historia de este thriller en el que se da caza a los nazis que se escondieron en Estados Unidos tras la caída del Tercer Reich. La figura de Adolf Hitler será primordial en esta segunda temporada. El dictador fue encontrado con vida en un lujoso complejo de América del Sur y se convertirá en el principal objetivo de los cazadores. Le interpretará el actor alemán Udo Kier, Melancolía, The Lords of Salem, mientras que la actriz Lena Olin dará vida a la esposa del nazi, Eva Braun. El creador quiere cobrarse la venganza. Para mí, como un niño que creció en Long Island. Siendo judío, siempre hubo esta frustración y enojo porque Hitler se salió con la suya con sus crímenes. Que nunca fue llevado ante la justicia, nunca fue arrestado, asesinado, juzgado. Él tomó una decisión al final de su vida, reflexiona Bale por ello, dice. Hunters, siendo un programa sobre la catarsis, sobre el empoderamiento judío y sobre el cumplimiento de los deseos de los niños judíos como yo que crecimos queriendo recuperar el poder. La temporada 2, espero, será esa catarsis, vaticina. La segunda temporada se estrenará a principios de 2023. Casi 3 años después de que vieran la luz los primeros capítulos.